¿Molt? Oh, ¿qué pasó, Luigi? ¿Para quién está haciendo desayuno? Para mí y para mí. ¿No vas a compartir? No. Están ya muy gorditos. ¿Y te vas a comer todo eso? No, que si no. ¿Este para quién es? Para el vecino, ¿para quién más? Llévatelo. ¿Se lo llevo? Sí, por favor. Ya ven, mi marido sí me quiere. Anoche me aventó un almohadazo bien feo, pero... Se lo merecía. Un almohadazo y un corazonazo. No hay nada que una buena noche de sueño, de sueño, arregle todo. Esta mañana, me levanté temprano. Ay, mi amor, perdóname, baby, por ayer. Cambiaron el horario el día de hoy, empezó la clase a las 7:15. Y me gustaría que la tuviera más temprano. ¿Más pero, temprano de las 7? Pero tiene ahora un invitado especial. ¿Qué invitado? Es un... ¿Al Dalai Lama? No, es un chico del área de la Bahía de San Francisco. Y da conferencias por todo el mundo. Yo iba ahí, ya lo vi el año pasado, es buenísimo. ¿Y te dan clase o nada más es para ir a verlo? Bueno, o sea, te da, es una plática prácticamente que consiste de una clase de práctica, de meditación y prácticamente tipo mini conferencias. ¿Y esa plática es de perdonar a todos tus...? No, ¿de que perdones? Perdonar a todos los burros con ¿de los que hables? A los brutos y los burros con los que vives, que los perdonen, Luis. Que abras tu corazón al mundo, que exacto, des una oportunidad. Exacto. Que seas más empático. Exacto, más empático. Pero a veces le cuesta a uno ser empático, Luis. Ok. ¿Es difícil de comer a estos muchachos en la mañana? Yo me acabo de despertar, son las 9:30. No, les di de comer ya. Ah, ya les diste, wow, madrugaron okay. Hoy domingo. No les gustó. ¿No les gustó la comida que les dieron? No. ¿Qué les diste? Nomás di caldo de pollo. ¿Con comida? ¿Con su comida ahí? No. ¿No les dio a ninguno? A ninguno. Y pues no, como dice mi madre. Como dice tu no madre. Que no traguen. Qué raro que no les haya gustado su caldo de pollo. Es que Luis les hizo caldo de pollo casero. No, no, eso no es casero. Ah, por eso no les gustó. Y por eso estoy cocinando allá afuera. Claro, claro, claro. No, no, no. A todos los tengo muy mal acostumbrados. A ti, Tito. A ti, Luigi. A ti, Valentina. No, es que el caldo de pollo que compras en lata no les gusta. No, pero ese además es... tiene mucha lata, mucha sal. Y ese tiene menos sodio. Ay, no, igual. A Luigi, a ellos les encanta el pollo, que el caldo de pollo que les hace Luis. Y lo único que le pones hueso de pollo. ¿Qué más le pones? ¿Una pechuga de pollo? Los huesos, ¿no? Más huesos. Solo los huesos de un pollo que Luis compra para él. Le saca los huesos y los pone a hervir con agua. Y ya, ese es su caldo de pollo. Casero de perros. No tiene sodio, no tiene nada. Y se lo mezcla con su comida y listo. Muchas gracias, baby. Voy a prepararme para desayunar. Yo hoy quería ir al gimnasio. Había una clase de spinning a las... ¿No te vas? 10:15, pero son las 9... Ah, ya son 9:50. Ya no puedo. No, no, es como que ya no fuiste, ¿verdad? Pero... ¡Ay, yo fui! Ya mañana será otro día. Mañana iremos. ¿Tú las vas a llevar a la oficina? Estos. Ayer hubo una exposición de arte y tenemos un amigo que es artista y otro fotógrafo y estaban vendiendo su arte y Luis compró esos para su oficina. Estos son como, ¿qué serán? ¿Qué ciudad es esto? Es fotografía media urbana. Urbana. Estos son los de... Okay. Luego este. Este Luis lo va a poner en su oficina el día de hoy. Y luego este siento que es La Misión en San Francisco. La Misión es un barrio muy latino, lleno de graffiti, autorizado por la ciudad. Este es mi favorito. Pero también ponen muchas imágenes religiosas, como se pueden ver aquí la Virgen de Guadalupe. No sé, y luego los niños, una familia muy hispana. Me encanta este, no sé, no lo pondría en mi casa, pero me gusta verlo. Y, ¿qué otra cosa? Fue todo, ¿no? Y luego este está súper... El arte que hace la gente en con las sillas y todo. Luego, me encanta este cuadro.
me fascina este. Este me gusta. Es mi favorito. Este es uno de mis favoritos y Luis consiguió dos. Este y otro idéntico para regalárselo a su hermana, no sé por qué. Pero... pues me recuerda a mi abuela. Ay, no, es que es una ternura. Es una foto tan llena tanta inocencia y tanta ternura. No sé, me da como que... ah, me da mucha nostalgia ver esta fotografía. Yo lo pondría como, no sé, me da nostalgia ver esto. Me parece así como en mi pueblo cuando ibas por la calle y la gente... Luis, los niños quieren elote. Mira cómo te ve Luigi con esa cara. Yo quisiera que alguien me viera con esa cara que Luigi te ve a ti. Cara de amor. Ay, Luis, así se lo comió el más gandalla. No le dejó nada a Valentina. Dales individualmente a cada uno. Ay, Luigi. ¿Podrán comer elote los perros? Sí. A ver. Está caliente, Luigi. Luigi quiere un granito. Dale uno chiquito, un granito. Ay, caramba. ¿Sí le gustó? Ok, ya. Se acabó, no más. Gorda. Valentina, cero más. Ya no. Good morning, mi amor. ¿Cómo va la vida? Bien, bebé. ¿Qué pasó? La gente sigue preocupada que si ya hicimos las paces, que si te hacen molesto todavía. No, ya no, ya se me quitó. A mí me dura poco la molestia. Así. Se le va de volada. Le dura más. A mí mi mamá me decía, le dura más un pedo hediondo en la mano. A mí sí. Así está Luis, el coraje. Luego la culpa no lo deja y hace desayunos y hace todo. No problema. Oye, baby, mira, ¿cuántos años le echas a este señor? O jovencito, lo que tú quieras. Señor. A este que está aquí. ¿De a cuánto lo ven? A ver. Tiene alguna cirugía. Bueno, te estoy preguntando de cuántas edades tiene, no qué le ves. Es verdad, no. Así es, Luis. El otro día, déjenme nomás hago una pausa. Estábamos en un café sentados afuera y Luis traía sus lentes puestos bien padre que le compré el otro día bien fashion. Okay. Y luego una chica le pregunta, oh, ¿en dónde conseguiste tus lentes? Y ahí va Luis a decirle, bueno, no es que yo los necesite. Y yo, Luis, ¿que en dónde los compraste? No, que por qué. Así es, Luis, siempre. Otra vez, ahí te va, baby. ¿Qué cuántos años tiene? Más nada. ¿Cuántos años le echas a este chiquillo? Ahí tiene 55. ¡Envidioso! No es cierto. No, tiene 47 años. Tiene 47 años ese señor. Sí tiene cirugías plásticas. Tiene 47 años, perdón. Eso fue lo que dije, ¿no? Se llama Naven Zinjavovic. Y desde hace 25 años se niega a envejecer. Y se ha hecho cirugías. Tenía sobrepeso. Y si la persona tiene sobrepeso, eso contribuye a envejecer más rápido. Y después de tener sobrepeso, se fue al otro extremo a tener bulimia. Oh. Y eso se puso peor todavía. Hasta que encontró un balance y desde entonces se hace sus arreglitos, se cuida, se pone cirugías. Se ve bien. Que está fenomenal, ¿no? 45, 47. 47. Estuve leyendo comentarios en la página de donde publicaron esta foto. Hay un montón de gente opinando bien y mal. Pero ¿saben qué? Si eso lo hace feliz, se vale que se ponga cirugías. ¿Por qué hay que criticar a la gente por esas cosas? O sea, no hay manera. Otra que miré esta mañana, a Cher, o sea, la conocen, ¿no? Esa mujer tiene más años que... tiene más años que los años que hay en la vida hasta el día de hoy. Esta tiene como 70 y... ¿cuántos dijo? Hey, según ella tiene 72. Pero tiene más, obvio que tiene más. Pero también se ve espectacular, así se ve estirada. Se ve estirada, pero se ve bien. Se ve 17 años la mujer. Se ve 17 años. Tiene cirugías, qué padre, la gente va a decir, no, pues con cirugías hasta yo. No, déjeme decirle. Aunque se haga 1000 cirugías, aún así necesita el mantenimiento. Exacto. O sea, y la disciplina. Sí, te pueden estirar aquí, pero una cirugía no te va a dejar una piel bonita. Exacto. Te puedes estirar. Necesitas disciplina en ejercitarte, en comer bien, en vivir bien. O sea, no solo es cuestión de estirarte, estirarte y estirarte. Es lo mismo, no, pues se hace liposucciones, pero tiene un tremendo cuerpo. Sí, pero la liposucción no le va a dejar el cuerpo exquisito de por vida. Después de la lipo, tiene que mantenerse. Echa una taqueada que para que te cuento. No, o sea, hay mantenimiento. Así de que, ¿saben qué? A mí me parece esta mujer que a pesar de los
todos los años que tenga, se ve muy bien. Sí, cirugiada y lo que quiera, pero se ve bien. Se ve muy bien y hay que darle el crédito que se merece. Yo creo que ya me voy a empezar a hacer unos estiramientos faciales también. ¿Dónde, bebé? Ya me urge estirarme la cara a mí también. ¿De dónde vas a estirar? ¿En dónde? Sí. Pues que aquí y aquí. ¿Y para qué te estiras? Para que no se caiga. ¿Con quién vas a quedar bien? Con nadie, conmigo mismo, no sé, todavía no. Pero ya en cuanto yo vea que... Es que así es la vida. No hay una crema que te vaya a sostener la piel aquí arriba todo el tiempo. Los años van a pasar. Claro, hay que darle mantenimiento, hay que cuidarse uno bien. Pero tarde o temprano es algo que va a pasar. Va a pasar en algún momento. Yo creo que hasta el día de hoy he hecho un buen trabajo, ¿no? Tú, a mis 45 no me he visto bien. Hermano, tú tienes 75, no te hagas. A mis 45 yo creo que no me veo tan peor. ¿Verdad? Pude haber estado más ajetreado. No tienes 45, ¿verdad? Pero ya voy, ya ando allí. Sí, ya voy. En 20 años. Ya voy. Yo, ya voy. Muchas gracias por hacerme el favor. Sí, si no, ya me anda. Ya me anda. No, pero pues sí, así está la cosa. Entonces, ¿qué hacemos, mi amor? Pues bien. ¿Cómo se llama ese muchacho, baby? Se llama. Señor. Neven. Siganovic, ha de ser como que ruso, ha de ser como... Hey, está más grande que yo. Pues sí, ha pasado 22 veces por el quirófano, ¿tú crees? No ha pasado ni una. No, pero ¿sabes qué? Nosotros no tenemos disciplina. Si queremos comenzar a vernos bien, no, pero dormir... Exacto. Dice Luis, no tenemos higiene para dormir. El otro estaba platicando de eso, le dice a la gente, es que nosotros no tenemos higiene para dormir. Yo como que, ¿qué le pasa? Cabrón, si nos bañamos, si nos lavamos la cola antes de ir a dormir. Yo sé. Pero higiene, Luis se refiere a dormir temprano. Buenos hábitos. Hábitos, buenos hábitos para Luis es higiene para dormir. Higiene mental. Sí, pero higiene para dormir. Para mí higiene es limpieza. Para Luis higiene es hábitos para dormir. Higiene mental. Hay que dormir temprano. Sí, baby. Y levantarse temprano. Si nos vamos a dormir, por más tardar, a las 2 de la mañana, por más tardar que nos vayamos a las, ponle que a las 11, más tarde, sería genial. Pero conozco gente que se va a dormir a las 9 y media, 10. Se requiere mucha disciplina. Se levanta temprano también. Pero sí se puede, yo creo. Se puede. Me voy a... Hoy voy a dormir temprano. Yo me dormí a las 12, me levanté a las 7 y a las 6. Y ya me andaba. Hoy es un día muy especial, mi vida. ¿Por qué? Hoy es septiembre. Hoy es 10 de septiembre del año 2018. Hoy, hace 8 años, el 10 de septiembre del año 2010, subí por primera vez un video a YouTube. ¡Wow! Estoy celebrando 8 años en esta gran plataforma que es el YouTube. 8 años ininterrumpidos. 8 años de estar compartiendo videos semanalmente. Algunas veces una vez a la semana, otras temporadas dos veces a la semana, otras tres veces a la semana. Y en la temporada actual, 4 veces a la semana. Eso es un montón de tiempo. Si hacemos unas calculaciones así por encimita, supongamos que cada video duraba 5 minutos. Bueno, no sé, hay miles de minutos que hemos subido a nuestro canal de YouTube. Uh-huh. Yeah. Y es un gran logro, porque durante estos 8 años yo he visto cantidad de personas que se ponen a hacer videos en YouTube y que se han ido. O sea, te duran 1 o 2 años y se van, no son constantes, y yo he estado ahí por 8 años. La gente me ha apoyado durante todo este tiempo. Y es interesante, es funny. Porque veo muchachas que me escriben, ahora tienen 23, 24 años, y me dicen, si yo te comencé a ver desde que tenía 15 años, te miraba con mi mamá. Y ahora ya tienen sus propios hijos. O sea, 8 años, he creado una generación. Y ahora esas mismas chicas siguen mirando sus videos con sus niñas, que tienen ahora 2, 3 años posiblemente. Ya. Tienes otra generación. Otra generación, por favor. Te doy otros 20 años de profesión. Otros bebé. Años, otros 20. ¡Ay! Sí, ¿te imaginas? Sí, 8 años y felicidades, baby. Gracias. 8 años y a nada de llegar al millón de suscriptores.
Van a decir, pero te tomó tanto tiempo, ahora llegan muy rápido. Sí, la gente de ahora, y ustedes van a estar de acuerdo conmigo, los nuevos youtubers de 3 años para acá posiblemente llegan rápido al millón de suscriptores, pero su contenido no va, está como que a lo loco, ¿no? Retos estúpidos, que comiendo lombrices, que no sé qué.